Estamos dentro, va para la... Y toda la gente que está aquí, ¿vale? Muchas gracias.
Y ahora, yo creo que ha sido muchos años de sufrimiento y hoy ha sido increíble. Yo creo que la gente se ha volcado, se lo merece esta afición. Yo en mi vida había visto algo igual, en mi vida. Y nada, es por todos ellos. Han sufrido mucho. Pero lo puedes imaginar esto. Pero yo, lo puedes imaginar hoy, os supera tus expectativas. Yo cuando venía con el autobús no me lo podía creer. Me esperaba algo, no sé, fuera de lo común, pero no me lo imaginaba. Ha sido increíble, apoteósico. Yo con la sensación del pitido final, ¿no? De el sufrimiento, esos 4 años en primera ref, de un club tan grande y ese momento de alivio, me quedo con eso. Muchas gracias a todos. Da la sensación de que había algún momento de la temporada que sabíais que iba a llegar sí o sí este ascenso, ¿no? Sí, ha sido un camino con muchos altibajos y desde dentro hemos confiado siempre. La gente ha tenido mucha paciencia con nosotros, muchísima, ha venido siempre a animar y yo creo que el premio es muy merecido. ¿En el vestuario, en el descanso, para salir también de la semana? Bueno, yo creo que nos estaban generando mucha superioridad por dentro. Hemos intentado presionar más alto por fuera y bueno, yo creo que dentro hemos notado que necesitábamos un poco más de energía y hemos salido, yo creo que por ello, a la segunda parte, mucho mejor la segunda. Wow, muchas sensaciones, muchas emociones, muchos recuerdos y no sé, yo veo esto y esto se merece mucho más, ¿no? Así que poco a poco devolver al Depor donde se merece. Que haya sido Lucas el autor del gol de ascenso, entiendo que para todos tiene un toque todavía más mágico, bueno, de todo esto, ¿no? Lucas ha empujado el que más desde principio de temporada y esta semana él transmitía mucha confianza y él lo sabía, ¿no? Que en estos momentos los grandes jugadores aparecen y bueno, y en este caso ha hecho el gol del ascenso y yo creo que el destino. Siempre. Siempre. Yo creo que cuando hacía la rueda de prensa lo sabía, ¿no? Tenía esa sensación de que estábamos pasando un mal momento, pero desde dentro se generaba algo, ¿no? Que nos iba a hacer resurgir y yo creo que desde dentro confiamos y la gente, la verdad, que también lo ha hecho. ¿Vale? Mucho, mucho, porque hemos sufrido mucho, tío, hemos sufrido mucho. Hemos estado en descenso en alguna jornada y bueno, y yo creo que, sobre todo por la gente, yo me quedo con la gente, se lo merece. ¿Vale, chicos? Vale, has estado en 1000 equipos, has vivido segunda división, pero yo no sé si esto es lo más grande que has visto en el fútbol, en tu carrera deportiva. Sin ninguna duda, ¿no? Conseguir un ascenso con este equipo, la verdad que es una pasada, no se puede explicar. Entonces, bueno, a partir de aquí, a disfrutar, llegan tiempos ilusionantes y nada, a disfrutarlo. Oye, ¿te imaginabas algo así antes de llegar a Coruña? A ver, te lo puedes imaginar, porque tú ya sabes la historia que tiene este club, lo que es, pero bueno, al final vivirlo es diferente, ¿no? Y lo que he dicho ahora, a disfrutar y agradecer el apoyo de toda la gente, que ha sido una pasada tanto en casa como fuera. Hoy no te ha tocado estar en el campo, se sufre muchísimo más fuera, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto desde fuera? Sí, sí, en el campo se sufre, pero bueno, fuera se sufre siempre un poquito más, ¿no? Porque bueno, puedes ayudar dando ánimos, pero bueno, no puedes estar ahí, ¿no? Al final, hoy era el día que no podíamos fallar y nada, pues fuera, sufriendo los malos momentos e intentando ayudar lo que se pueda desde fuera. Después de una primera vuelta complicadísima, tu puntuación y la segunda vuelta histórica del deporte. Sí, lo he comentado, ¿no? Que bueno, fue un inicio un poco complicado, que nos dejamos bastantes puntos, pero bueno, yo creo que hemos permanecido unidos, hemos reaccionado, hemos creído en nosotros y gracias al apoyo de toda esta gente, pues al final hemos conseguido darle la vuelta y estamos muy orgullosos de nosotros, de la gente y a partir de ahora a disfrutar. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Oye, pero ¿cómo es la temporada, no? La primera parte, una indigestión absoluta, y esta segunda que veis, vamos, está en el paraíso, ¿no? Bueno, se ha dado un poco, ha sido un poco poético. Un poco al final remando, nos costó al principio. Al final, la segunda mitad de la temporada ha sido espectacular. Lo dábamos todo cada partido, aquí en casa, fuera. Los desplazamientos, la afición venía. Yo creo que ha sido,
ha sido un ascenso de todo, de todo, la verdad. ¿Cuál ha sido la clave para pasar del negro al blanco? Porque han sido, vamos, dos caras totalmente distintas de una moneda. Yo creo que ha sido simplemente el que teníamos que dar el 100% para competir, que todos los equipos se preparan. Cuando hemos entendido eso, que teníamos que dar el 100% en cada instante, ya teníamos mimbres, vamos, suficientes como para hacer lo que hemos hecho en la segunda vuelta. O sea, y muy contento, muy contento. Ahora a disfrutar, que toda la gente disfrute y eso, a seguir. Germán, esto, el estadio es espectacular, pero ¿cómo fue esa llegada de bus a Riazor? Porque lo que había fuera era también increíble. Pues tú lo has dicho, la llegada fue increíble, una pasada. Al final esto, o sea, te mete ya en el partido, ya arrancas con, lo que he dicho a un compañero, con uno o dos más, o sea. Esto es lo que tenemos, bueno, lo que hay aquí es increíble, es indescriptible. Y ahora, larga noche por diante, ¿no? Sí, que no termine la noche. A disfrutar, que toda la gente disfrute, que saboree este momento, que son muy bonitos y eso, a dejarnos llevar ahora. Perdón, perdona, Ciro, mira, perdona, estoy con el que creo para mí el mejor jugador del partido hoy, Germán Parreño. Hola, Parreño, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias, enhorabuena a todos. Lo primero, partidazo el de hoy que te has marcado, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Al final, sumando desde atrás, ¿qué vamos a hacer? Bien, la verdad que bien, contento. ¿Y esto qué? ¿Qué te parece? 31.000 espectadores, el recibimiento en el autobús, ¿qué? Esto es una barbaridad. Esto... es la gente... ¿A que sí da gusto? Es que tú has vivido ascensos, pero como este creo que no, ¿no? No. Este ascenso, Os han dado enhorabuena, vaya temporada. Gracias. Ahora disfrutarlo con la gente, hemos venido con este propósito y lo hemos conseguido. Hoy sin amarilla, Bueno, es mi trabajo, lo normal es que me la saquen por el trabajo que tengo que hacer por el equipo y no ha sido el caso, pero bueno, no pasa nada. Lo he dicho siempre, el corazón de este club es esto. El corazón de este club es esta gente, es hacer una buena acción en el campo y mirar a cualquier persona de la grada y verle con la intensidad, con la pasión y tal. Yo estoy enamorado de esta gente, lo siento mucho, pero estoy enamorado de esta gente y quiero seguir dando alegría. Ahí habéis creído desde el primer día, incluso con las malas cosas, Ya lo dijimos en la primera vuelta, fuimos muy repetitivos, pero creíamos en el grupo, creíamos en el entrenador, creíamos en el proyecto. Cuando las cosas van difíciles, la duda es normal, pero nosotros dentro creíamos y al final, pues mira, lo hemos conseguido a falta de dos jornadas y que lo disfrute la gente, que se lo merece. ¿De quién te acuerdas hoy, un día como hoy? No, yo me acuerdo de mi familia, que la tengo ahí. Hay muchos que no han podido venir, pero bueno, también los tengo en mente. De mis niños, yo de los míos que son los que están siempre. ¿Merece la pena venir a Primera Red? Yo lo dije, yo nunca bajé a Primera Red ni bajé de categoría ni nada. Yo, como dijo Lucas en su presentación, yo vine al Depor y vine a porque creía en el proyecto y soy una persona ambiciosa. Se ha dado un primer paso, Esto sigue. ¿Vale? Sentía que iba adentro, no sé, la verdad. Ha sido un año difícil, para vosotros al principio y al final, mira, ¿quién te lo iba a decir? Sí, año difícil, ha sido un año para escribir un libro, vamos. Ha sido poético, al final ascender aquí en casa contra el segundo, se ha dado todo... Es que ni la mejor novela. ¿Tienes hora de llegar a la casa o no? No, vamos. Pues como nadie de Coruña, creo yo. Bueno, gracias. Teníais claro que hoy era el día, hoy tocaba, ¿no? Igual valía el empate, igual no. Habéis salido desde el principio a comeros al Barça B. Luego es verdad que ellos han tenido también parte de dominio, pero los primeros minutos se caía el estadio, ¿no? Era el momento, ¿no? Sí, nosotros lo hemos vivido como una final de todo o nada, y ya está. Sabíamos que, bueno, que un empate, tal, pero íbamos a por todas, nos daba igual. Y con, ostras, en casa, con la afición esta, con un... Ya, es que teníamos que ir así. La clave del partido, pues dominar, hacerles daño cuando estábamos más fluidos y saber aguantar por eso sus rupturas, su juego combinativo. O sea, muy buen equipo y creo que la clave ha sido eso, cuando nos tocó sufrir, saber competir, igual que la temporada, ¿no? Cuando tocó sufrir, habéis sabido competir, habéis sabido darle la vuelta a una situación que desde fuera parecía imposible darle la vuelta. Pues sí, nosotros creímos desde dentro, sabemos que las cosas estaban haciendo bien, pero no estaban saliendo resultados.
Y bueno, al final se ha visto en la segunda vuelta que hemos hecho. Y bueno, súper contentos de que al final el trabajo dé sus frutos. Oye, ¿cómo tienes la mano? Porque me daba la sensación de que, a no ser que te la partiesen, tú no te ibas a salir del campo hoy. Pues la tenía, pues mira, una brecha tengo la mano, vamos. Pero a jugar igual, ¿no? Hasta a jugar ya hasta el final. Con la adrenalina, con la gente esta, ya va a dar igual. Ya, sí, ahora es cuando duele, pero bueno. ¿Cómo lo vais a celebrar? Yo me voy a dejar llevar, no tengo ni idea. Es que los que llevo la batuta de estos otros. Muy bien, muchas gracias y enhorabuena. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué se siente en estos primeros momentos siendo de segunda división por fin, devolviendo al Depor como mínimo donde merece la Liga de Fútbol Profesional? Estoy un poco cansado, pero muy feliz, ¿no? Muy feliz de cumplir este sueño. Creo que la gente se merece esto porque, bueno, nos han apoyado todo este tiempo en esta categoría. Creo que, bueno, un día como este merecía Coruña entera, ¿no? Y bueno, dar las gracias a toda la gente por el apoyo, a ustedes también que son del Depor, ¿no? Y están igual de feliz que nosotros. Y bueno, nada, es que estoy muy contento, muy, muy contento y no sé qué decirte. Habías visto desde fuera otras finales por el ascenso, ahora has sido protagonista, no sé si lo has vivido todavía más intensamente. Sí, bueno, cuando eres protagonista, pues bueno, mucho mejor, ¿no? Siento una felicidad enorme y bueno, no sé qué decir, la verdad, estoy muy feliz. ¿Tú imaginabas que esto podía suceder cuando llegabas de chavalito aquí a Coruña? Sí que me lo imaginaba. De hecho, llegué con 14 años y soñaba con un día como este, ¿no? He pasado cosas muy, muy difíciles y bueno, al final conseguí algo bonito, ¿no? Que esto es lo más bonito de todo. Después de un año súper duro, súper, súper duro, creo que, bueno, conseguirlo así creo que gusta mucho más, ¿no? Y bueno, estoy muy, muy contento. Jere, tú conoces bien a la afición del Depor porque eras varios años aquí. ¿Tú te imaginabas esto o superas las expectativas? Sí, tío, la verdad, a todos los lados que voy siempre me hablan de la afición del Depor, ¿no? Cuando voy a comerme una tapa no sé dónde, siempre me decían, ya verás, la afición, ya verás cuando estén ahí arriba peleando que les van a apoyar y va a ser la hostia, ¿no? Y mira esto. Esto es... Como para no renovar, ¿eh? Creo que igual me he equivocado, ¿no? Igual tenía que renovar algún año más. Pero bueno, estoy muy, muy, muy contento, ¿no? Es algo increíble, increíble. Muy, muy contento. Siempre. Este equipo... sobre todo este año, ¿no? El grupo creo que es lo más importante, ¿no? En un equipo, ¿no? Creo que todos íbamos a una, ¿no? Sobre todo en los momentos complicados, en Teruel, por ejemplo, me acuerdo que perdiendo ahí o empatando siempre confiábamos, nos apoyábamos uno al otro y sacábamos los partidos. Creo que también el míster también es súper importante, ¿no? La confianza que nos da a todos. En el día a día, creo que esto es de todo, ¿no? No solamente de los jugadores, ¿no? Después luego hay mucha gente que hace el trabajo sucio, ¿no? Que no se ven y es que ahora mismo me acuerdo de toda esa gente, ¿no? Creo que toda esa gente se merecía algo así y estoy muy feliz por ello. Quedaste bendecido desde que te pasaste por la SER, ¿eh? Sí. Igual tengo que pasar de nuevo. El año que viene paso cada semana. Sí, así meto gol, si no, no meto. Así meto gol. Muchas gracias. ¿Habéis vivido un momento complicado durante el partido? ¿Cómo ha sido superado? Juntándonos. Sufrimos por... siempre que, bueno, también el equipo, el Barcelona jugaba muy bien, ¿no? Y tenían el balón y teníamos que, bueno, juntarnos, cogernos la mano y defender todos juntos porque así es como se sacan los partidos, ¿no? Y creo que el equipo demostró el trabajo, ¿no? Y bueno, estoy muy contento también. Lucas, el mejor, ya lo viste, el mejor. ¿Qué te digo? El mejor, estoy muy feliz por él y
bueno, es como un hermano mayor también, ¿no? Para todos los jóvenes. Y bueno, estoy muy feliz por eso.